Tenemos, por supuesto, más rejugados para ti este día miércoles con el hashtag RJugadosMiki. Pero recuerda, ven a tiendas de Carpe Diem, la tienda especializada en intercambios de juegos de PS3 y PS4 con un amplio catálogo de títulos y grandes promociones. Tus juegos, por supuesto, son recibidos al precio más conveniente en nuestros 4 locales. Te esperamos en nuestra nueva tienda del Eurocentro 317, tercer piso, para que renueves tus títulos. Tiendas Carpe Diem, la vida es un juego. Nos acompaña, por supuesto, en este Rejugados Miki del día de hoy. ¡Un aplauso! ¡Aplauso para Miki! ¡Aplauso juego. Para el hashtag que lleva camino al trending topic! Sí, por supuesto. Hoy ya lo es. ¿Quién se lo hace? Oye, ¿con qué vamos a hablar ahorita? Vamos con, por supuesto, con el mundo de las aplicaciones, con ella, la más bella, le gusta que le diga así. Aparte que me gustan tus mechitas que tenés ahí. ¿Es posible? ¿Podríamos tener un momento tuyo? Pero hace frío, ¿no? Ya anda con pantalones. Es que hace tiempo que no tenemos este momento. Puede ser una... este momento con la gente me odia, me empiezan a decir insultos, sale, guada, besito. Gracias. Mira, le quedó marcadito. Ay, qué coqueta. Ya, bueno, la vuelta. No, no. La vuelta, ya una vuelta. Oye, qué linda tu pelea, no me había fijado. Sí, ya. Mira, Miki. Asiento, por favor. A la gente no le gusta ver. Qué tensión. Ah, no. Mira que no. Ya, pero... No, oye, pero la Yuji, que siempre nos está viendo, no le gusta que tú hagas esto, Claudio. Te va a invitar a tomar once. Pucha, Yuji. Pídele perdón a la cariño, Yuji. Son cariños. Yuji, perdón. Pero vamos con la aplicación ahora, Yuji. Porque sí. El tiempo apremia en este programa. Sí. Oye, vamos a empezar con una aplicación que nosotros ya habíamos hablado antes, pero salió la versión 2.0. Ustedes se preguntarán de qué. Y es, por supuesto, una de las aplicaciones más descargadas esta semana con el Saltatarro 2.0. ¡No! Sí. Oye, vamos a ir inmediatamente, lo vamos a mostrar porque es la versión mejorada de este juego. ¿Viste que ahora me cambiaron la cámara? Sí. Oye, es la versión mejorada del Saltatarro, porque si ustedes se acuerdan antes solo tenían que hacer que Tarro saltara apretando un botón. Pero ahora en HD. Además, tener la estabilidad, mira, usar ambos lados para apretarlos para que Tarro no se caiga y tener estabilidad. ¿Ves? Tiene una complicación. Ah, ahí. ¿Lo ven ahí bien? Ya. Sí. Entonces hay que balancearlo además. Claro, entonces hay que jugar con los dos manos. O sea, si tú me ayudas por el lado de allá y yo juego jugar ya. Por acá. Mira, vamos. Espérate. Hay que balancear. Tiene que empezar por este lado. Espérate, todavía no. ¡Ay! ¡Que no se caiga, no se caiga! Pasamos una. Ah, ya. Si se va a ir ahí, de... Ya, pasamos una, ¿viste? Logro desbloqueado. No, obstáculo desbloqueado, decía. Tiene obstáculo. Ahí va, va, va. ¡No! ¡No! ¡Si no está caído! ¡Pero pucha, Miki, que eres mala! ¡Hazlo tú! Ya, reset. Ahí está. Vamos, play. Vamos a ver cuánto pasas tú. Porque para que veamos, ¿viste? Es la versión mejorada de este gran juego. Y perdió a la primera. Y yo soy la mala. Así que, oye, pero la gente está vuelta loca con este juego. Lo encontraron súper entretenido, tiene más dificultad. ¿Quién es el pai? ¿Jerry? No voy a bajar, yo quiero jugar, espérate. Yo te lo afirmo, yo te lo afirmo. Ahí. Ya, entonces, cuando la bicicleta se va de punta, o sea... Mira. Pero, pero ni avanza, Jerry. No, que primero como va. Por el de allá. Adelante, Jerry. ¡No! Pero Jerry se va para atrás. Pucha, no, tiene que ir para adelante. Cuando se va a ir de Ozzy, tenés que hacer. Ahí ya, vamos. Ahí para atrás. No, pero para adelante, Jerry. ¡Oh, Jerry! Ahora, vamos a ver. Oye, pero miren los paisajes del sur de Chile, por supuesto, ahí la gráfica maravillosa. Antes veíamos que en la E3 nos presentaron unas gráficas muy buenas, pero nosotros tenemos aquí los desarrolladores. Oye, de no este hay lo tenido antes para haberlo llevado a la E3. ¿Lista? Debería haberlo llevado. ¡Oh! ¡Wow! Pero ¿cómo? Llévanle una. Oye, pero juego súper entretenido y que está disponible, por supuesto, de forma gratuita para dispositivos Android y para iOS. Así que para que estén atentos todo, y por supuesto también. Esto que es entretenido, tiene personajes chilenos y nos hace pasar un buen rato, ¿no? Me gustó. Así que ya todos descargando el Saltatarro. ¿Qué pasó? No, es que estaba tu maravilloso pelo, precioso, estaba pegando el micrófono. Sí, así que oye, para que lo descarguen. Y por supuesto vamos con la siguiente aplicación. Que esta, yo quiero que mi amigo Jerry... Ahora es en modo avión en el teléfono. Ah, ya. ¿Pueden poner en modo avión? Porque si no empiezan a llamar a los niños cuando toca el aire y eso no se hace. Mala onda, pero mala onda. La gente vamos con la nueva siguiente aplicación. Modo avión. Ya, para que no me llame nadie.
Oye, vamos a ir con la siguiente aplicación que está acá. Que se llama Anti... Yo te dije, Jerry, que tú tenías que leer esta parte. ¿Qué? Espérate. Anti-kidnapping. Es anti-secuestro, en sí, el fondo. Pues. ¿De qué se trata esta aplicación? Salió hace poquito y ha sido... Pucha, ¿por qué me cambian las cámaras? Viste que me hacen difícil esto. Ya. Esta aplicación... Si lo tienes que crearte tú, tienes que crear el teléfono y ser señor director. Es que dice que esto, es una nueva modalidad que él aprendió en Los Ángeles, California. Estoy súper cómoda, Ya. Entonces... Esta aplicación salió hace poco y la verdad es que ha sido muy descargada, sobre todo en Estados Unidos, que es un lugar donde habitualmente, de hecho yo me imagino cuando tú estás allá, pero la Carola me tiene así para allá y para acá y se ponga de acuerdo el director. Llegó medio mal de Estados Unidos. Ya, la cosa es que esta aplicación ha sido muy descargada. ¿Por qué? Porque claro, habitualmente hay muchos secuestros. ¿De qué se trata esto? De que se puede hacer una red para buscar personas y que además tú lo tengas programado en caso de que te pase algo. Aunque claro, es difícil que te quedes con tu celular, pero si te supongamos te secuestraron rápido y todo, tú eliges tener un prototipo, cierta cantidad de personas para que tú, solo con apretar un botón, le llegue un mensaje a esta gente. Por ejemplo, no sé, si a mí me pasa algo, yo sé que le tengo que avisar a la Yuyi. Empezaste a hablar de la aplicación, yo pensaba que antisecuestro, estaba hablando como de la que hablaste anterior, atrás. De este que no, sea apoderado de teléfono. Personas. Este es un secuestro de personas, sí, propiamente tal. Efectivamente es para secuestro de personas. Botón de pánico, ¿no? Exactamente, un botón de pánico que llega un mensaje para toda la gente a la cual tú le quieras avisar, obviamente, que te pasó algo. Ahora, en el caso de que tú no alcanzaste y todo, ¿por qué es bueno tener esta aplicación? Porque, por ejemplo, pasó un día, yo vivo con Claudito, como nosotros sabemos que vivimos juntos. Entonces, claro, Claudito no llegó en la noche y yo estoy súper preocupada y no me contesta el teléfono. Yo me empiezo a preocupar y todo, y obviamente, además de dar aviso a carabineros, que es lo que corresponde en el caso de que una persona desaparezca, yo aviso a través de esta red. Y entonces, a través de GPS, yo trato de localizar el teléfono de Claudio. Y además, como se da un aviso, toda la gente que tiene esta red le aparece más o menos. Bueno, la gente que esté en cierta zona... que esté cerca de esta zona, perdón, va a recibir la alerta. Oye, se perdió una persona con tales características y todo, y la gente que lo ve o sabe algo puede mandar información que sea relevante. Entonces puede ser muy útil, por ejemplo, en casos que han sido bastante trágicos y todo, que no se ha sabido nada, pueden haber testigos, puede haber gente que te diga cosas. Entonces la verdad es que a mí me pareció súper, súper útil. Sí, con un buen uso y responsable, sí, puede ser una muy buena aplicación. Sí, obviamente. Puede ser útil también para gente del equipo de Rejugados cuando salga del país nuevamente, en caso que lo quiera secuestrar a alguien del extranjero, por ejemplo. O incluso para el equipo de Rejugados acá en Chile, cuando nos preguntamos, ¿y dónde está Jerry y no llega a la reunión también de pauta? Puede también lo puede ser. Oye, pero alguien lo quisiera secuestrar por ahí cuando tú estuviste en Estados Unidos. De verdad que la gente fue muy cariñosa, se portaron súper bien con nosotros. Pero los querían dejar allá por el cariño que les tenían, por supuesto, yo me imagino que los papás atendieron muy bien. Sobre todo las niñas del local de comida querían que el señor director se quedara a vivir allá. ¿Ah, sí? Y estuvieron a punto de secuestrarlo. Sí. Él podría haber utilizado esta aplicación. Puede ser un secuestro consentido. Sí. Siguiente aplicación. Vamos con la siguiente y última aplicación del día, que es esta, mira. Relay. Relay. ¿De qué se trata? Es una aplicación muy similar a WhatsApp, Line o KakaoTalk, que ya la hemos hablado anteriormente, pero tiene una diferencia. Mira, por ejemplo, vamos a abrir una ventana cualquiera de conversación. ¿Y cuál es la gracia de esta aplicación? Que podemos mandar un montón de GIF animados. Hay de lo que a usted se le ocurra. Yo, por ejemplo, ayer estaba buscando Hora de Aventura, que a mí me encanta, por ejemplo, había uno. Estaba buscando de Sailor Moon o de Frozen. Miren, que a mí me encanta la princesa Ana de Frozen. Y yo puedo enviar, además de tener texto, un montón de GIF animados. De otro día estaba, no me recuerdo en estos momentos, pero estaba leyendo una nota que hablaba referente a los emprendimientos que tenían distintas personas. Y daban, de los emprendimientos tecnológicos, daban el ejemplo cómo este tema de los GIF animados ha crecido tanto que hay una empresa en Estados Unidos que se dedica a hacer GIF animados y que están cortando billetes como locos, como malos de la cabeza, haciendo GIF animados. ¿Sí? ¿Te haber sabido antes? Te vas a poner a hacer GIF. Y yo creo que el GIF animado se va a poner aún de moda. De hecho, podemos tener una conversación completa a través de GIF. Por ejemplo, yo me puse a buscar La Sirenita, que a mí me gusta. Toy Story. ¿Quién de Toy Story estaba? Sailor Moon, mira ahí, por supuesto que la tiene, etcétera, y siempre está, y que se viene la nueva temporada, que estamos todos los fans esperando la nueva temporada de Sailor Moon, que Crystal, ojalá, señor jefecito, pueda traerla también aquí, etcétera, porque queremos verla.
Y también hay, mira, un montón, ¿viste? O de artistas, Frozen. Y nosotros de hecho podemos hacer la prueba y buscar algo. Ah, no, porque estamos en modo avión, no podemos. Pero mira, hay un montón de cosas. Hay unos que ya cargaste ya. Claro, estos son los que vienen ahí, como que están en la página de inicio. O sea, también deben haber hartos de videojuegos. Me gustó. Me gustó, la quiero. ¿Cómo se llama esa aplicación? Relay. 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 Sí. Oye, tremendas hoy aplicaciones. Está... Hagamos un resumen de las aplicaciones que nos mostraste hoy día. Sí, hoy estuvimos con el Saltatarro 2.0. Estuvimos también con esta antisecuestro. Para iOS y Android, el tarro. Sí. El antisecuestro. Sí, que también está para iOS y Android. Y por supuesto, terminamos con Relay, que es la forma nueva de comunicarnos a través de GIF animado. Si usted no quiere escribir, mándelo a través de una imagen. Tú, por supuesto, coméntalo si estás ocupando alguna de estas aplicaciones o si la estáis bajando ahora con el hashtag, por supuesto, RJugadosMiki del día de hoy. Sí, buenísimo. Eso. Así que nada, voy a agradecerle a toda la gente los cariños y todas las cosas. Espera. ¿Qué? Oye, Jerry, ¿qué estás haciendo? ¿Haciendo GIF animado? Estoy bajando la aplicación. Te caché, Jerry. Oye, ¿por qué no mejor le contáis? Mi emprendimiento digital. ¿Por qué no mejor te veáis un adelanto de lo que vamos a tener mañana jueves contigo acá en el programa? Mañana jueves, obviamente, vamos a tener review de videojuegos. Ojo, porque bien lo que a la gente le gusta, los juegos gratis que nos piden ahí a través de Twitter. Y vamos a revisar también la historia de un grande, de una historia de videojuegos que la gente también lo pidió a través de Twitter. Oye, ¿podemos hablar algo también de los juegos de PC en L3? Pero obvio. Adelanto también acerca de lo que vamos a tener para PC en L3, porque también estoy muy atento a todas las conferencias para traerle los comentarios a cada jugador. Bartos también va a estar con su gameplay mañana jueves, 9 de la noche. No te puedes perder el programa, chiquillos. Siempre es un gusto compartir esta hora con ustedes. Sí. Se les quiere. Así que nos comenzamos a despedir. Manden sus saludillos. Nos vemos. Muchas gracias por el rejugado, Miki. Y ya, empiecen a practicar este nuevo saludo, que es el que la lleva. Este es el nuevo saludo. Saludos, sí. Rejugado. Claro. Con el sonido de las pulseras, 7 poderes.